pendejo. Vamos. ¡Qué entrada! ¡Pero qué entrada! Gente, 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 hoy estamos con un gameplay del Total Over 12. Este gran videojuego con una gran historia. Este juego, según, es mexicano. Hoy estaremos jugando la historia completa, donde les voy a crear varios vídeos donde les voy a mostrar la historia completa. Misión cumplida. Impresionante, Ernesto. Terriblemente destructor, pero impresionante. Ahora saquemos sigilosamente los archivos de Papa Muerte. ¿Sigiloso? ¿Yo? Intenta controlarte, aunque solo sea una vez. Hay una línea de telégrafos desde la cima de la pirámide hasta la pista de aterrizaje de la selva. Te estaremos esperando ahí. Se formó el mierdero. Bueno, gente, como les venía diciendo, esto va a ser un walkthrough comentado, pero me voy a quedar callado durante las cinemáticas y los diálogos de los personajes. Si no les gustan los walkthroughs comentados, entonces deberían pasarse por mi otro canal donde tengo este mismo walkthrough. Bueno, como les venía diciendo, se pueden pasar por mi otro canal donde va a estar este mismo walkthrough sin comentarios. Vamos. Voy a chingar a su madre esos cabrones. Corre. ¡Pudras en el infierno, todos! No creí que pudiera Toma. Ser más feo hasta que te he visto de cerca. ¡Muere, insecto! ¡Cerdo alemán! ¡Dispárale a tu madre! ¡En la cabeza, papá! Vamos. A ver qué hay por aquí. ¡Vamos por ello! ¡Vamos! ¡Vamos! Según... Esto me sirve que para cuando muera... Beso el tiempo y vuelvo a revivir. ¡Explótate, cabrón! En fin, vamos. Sigue, sigue. Vamos. Ahora sí se armó. No podemos quedarnos mucho más. A por ellos, tío. Súbete al avión. Ok, vamos. Vamos. ¡Muere! Perro. Insecto. Terra, ¿qué haces? Corre, idiota, corre. Dale, dale. Dale. ¿Qué decía? No sé, no leí ni mierda lo que decía. Corre, corre. Corre a por él. Corre. Corre. En serio, no sé en realidad por qué lo destruí. Me fascina destruir cosas. Caramba. Muere. Cerdos. No sé para qué la necesito, por igual. Estos hijos de perra se vienen a cargar de mí.
¡Cógelo! Típico, tengo que gastar balas para poder poner vida, alma, suero. ¡La cabeza! ¡Bien! Casi que no le doy. Por los tanques. Los tanques, idiota. Los tanques también. ¡Púdrete en el infierno! ¡Apártate de mi vista! ¡Lo desintegré! ¡Le sacó los huesos! No hay nada. ¡Súbete al avión! ¡Ya sé, maldita sea! ¡Ya sé que tengo que subirme al avión! ¡Corre! ¡Qué idiota soy! ¡No sé para qué salto! ¡Para servir de algo! ¡Arriba! ¡Bum! ¡Idiota! ¡Rápido! ¡Ah! Me va a tocar matarlo así. ¡Muere! ¡Este es el gringo loco! Quería matarlo en la cabeza. ¿Qué me miras, pendejo? Debería haberlo hecho con los ojos cerrados. La cosa habría sido más interesante. Siempre has sido rápido, Ernesto. Pero tal vez deberías ejercitar un poco más el cerebro. Papá Muerte te agradece tus esfuerzos. Comandante Trask, mi padre no murió de sobredosis. Fue un plan tramado por Papá Muerte y uno de nuestros propios agentes. Y el agente sigue haciendo su trabajo aquí dentro. Escucha, Cruz. La muerte de tu padre nos dejó a todos de piedra. Pero acusar a otro agente es algo muy grave. Espero que tengas algo para demostrar tu teoría. Bien. Todo empezó hace 2 semanas. 3 años sin saber nada sobre el asesinato de mi padre, descubrí una pista clave. Me hice amigo de Marco, un delincuente local de Pacotilla que me debía un favor. Me dijo que César Morales, jefe de la banda local, presumía un día que iba hasta arriba de tequila de saber algo sobre la muerte de mi padre. Hola, mano. Si haces bien este trabajo, te infiltraré en el cártel de César Morales. Gracias, Marco. Te debo uno. Está bien, mano. Toma este carro y arremete contra el convoy de Virgilios. Y cuando termines el trabajo, nos veremos en el bar El Macho. Ok, se supone que estamos jugando la historia que está contando aquel pobre diablo en la silla de ruedas. El hijo bueno. Bueno, como pudieron... ¿Ya? Sí, ya. Bueno, como pudieron ver, el juego está dado en México y está en español latino. Pulso W para acelerar, pulso S para frenar y F para qué. Mierda. Aquí, Cruz. Todo bien en mi primer trabajo como miembro de la banda. Bien. Ahora abre la puerta y prepárate para saltar antes de darle al camión cisterna. Para hacer la prueba de salida del vehículo, pulsa el ratón 2 y manténlo pulsado para abrir la puerta. Y después pulsa el ratón 1 para lanzarte del vehículo. Espacio para continuar. Ok, sigamos. Así. Bueno, bueno. Ahora. Vamos. La llanta. O sea, ¿qué es? Vean la llanta y se estalla el tanque. Tú solo pasa y yo tu videojuego. Mata todos. Vamos por todos esos cabrones. ¿Sí? Vénganse como quieran. Muere. La cabeza. Muere, perra. En tu cara para que te duela. Tú también, idiota. Ese hijo de puta es un volador. ¿Qué haces, imbécil? ¡Bájate de ahí! Verga.
Sigue. Sigue. Ahora, en la cabeza. ¡Bum! En tu cara. Verga. ¿Qué le piensas dar un parazo? ¡Idiota! Me mató con tres tiros y aquel idiota lo dejé en un colador y no murió. Muy imbécil. Destruye la furgoneta. Se supone que la flecha me está señalando acá. Por eso supongo que tengo que ir acá. Pero me van a apuntar los objetos explosivos y después retomo para destruir. Ahora es... Supongo que esos son objetos explosivos. Sí. ¡Bum! ¡Qué hermoso se ve esa cabeza! ¡Eso! ¡A por él! ¡Otro! O sea, qué idiota, ¿por qué disparas ahí? ¡Coño! ¡Madre gallina, pendejo! ¡Vamos! ¡A por él, tío! ¡En tu cara! ¡Muere, perro! Nos veremos en el infierno. Era una pista de las que se ven pocas. Los agentes Pearson, Andreasen, Johnson y Colding invirtieron mucho aquí. No podía evitar sentir que les defraudaría a todos. Explícamelo otra vez. ¿Quién tuvo la brillante idea de enviar al estúpido de tu hermano? No sé bien a quién se le ocurrió, pero... aun sintiéndome culpable, decidí ir para adelante con esta locura. Sacar al idiota de mi hermano de la cárcel, a cambio de que ocupe mi puesto como agente secreto. ¿Ram? ¿Sí? Soy Tommy. Escucha, ni tú ni yo queremos que estés ahí. Pero lo estás, así que intentemos llevarnos bien. No, ni hablar. Corta el rollo del amor fraternal. Solo cierra el pico y dime qué hay que hacer. Bueno, acabemos con esto. Tu primera misión es conseguir armas. He hablado con el señor Méndez de la Policía Secreta Mexicana. Me debe un favor. Te encontrarás con sus amigos en un antro del centro Gris Burger. O sea, ni siquiera somos el protagonista. Somos el hermano del protagonista. Bueno, esto ha sido todo por este game. Hasta aquí vamos a dejar este vídeo. En el siguiente vídeo estaremos continuando y encontrando las armas. Si les está gustando, ayúdenme con su like, suscríbanse y compartan.